Gracias, gracias por continuar con nosotros. Este promo que acaba de ver usted tiene que ver con un gran eventazo que viene a Saltillo el próximo mes. Y nos acompaña aquí el ingeniero Mario Mata Quintero. Él es director de Fomento Económico del municipio de Saltillo, así como Amando Aguirre Figueroa. Él es coordinador del evento Rodeo Saltillo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos por acompañarnos aquí. ¿De qué se trata este evento? ¿Qué vamos a ver el próximo mes? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos que nos hayan invitado. Claro. Y agradecidos que nos ayuden a promover este gran evento que viene para Saltillo. Como sabes, cada año el alcalde Chema Fraustro le gusta mucho apoyar el tema del Rodeo Saltillo. Y en este año no va a ser la excepción. Nos vamos a aventar un evento muy grande, muy importante. Y queremos invitar a todo Saltillo que esté ahí presente. Y pues bueno, agradecer al gobernador Miguel Riquelme, que también gracias a su apoyo se logra este gran evento. Arrancamos el 21 de septiembre con una cena de gala, que es el jueves en la noche, 21 de septiembre. En esa cena de gala va a haber música, va a haber una cena para todos los invitados. La verdad es que vale mucho la pena asistir. Y luego todos los eventos que tenemos, todos los días, el 22 de septiembre tenemos una gran sorpresa para Saltillo, que va a estar dentro de los eventos del rodeo. Alfredo Olivas con nosotros. Ya estoy viendo aquí el promo. Ya, quiero estar listo, mira. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos con este gran evento que viene de la ciudad. Y bueno, Mandín, que ha hecho un gran trabajo con todo el equipo, con Chuy María Ramón, con toda la gente del rodeo, del comité del rodeo, que siempre nos ayudan a hacer este evento y que traen muchas sorpresas para todos los eventos del día a día, ¿no? De viernes y sábado principalmente. Digo, el jueves es la cena de gala, el viernes tenemos el Alfredo Olivas. Y sábado y domingo tenemos todos los eventos especiales del rodeo. Amando, como Saltillo no conozco otra ciudad aquí en México que se vea este tipo de espectáculos que tienen que ver con el rodeo. Pues fíjate que Chihuahua es una ciudad muy fuerte en el rodeo, Sonora, sí. Baja California. Pero ahora con esto del rodeo Saltillo, como que nos hemos ido muy más arriba que todos ellos. Está considerada la ciudad más vaquera de México. Saltillo, entonces ahora con estos eventos de mucha calidad, por decir, los eventos de rodeo, pues el Super Bowl anual internacional Wrangler, que ya es un evento con mucha tradición. En esta ocasión nos acompañan vaqueros de Cuba, de Costa Rica, de Brasil, de Estados Unidos, que vienen ya campeones mundiales, viene un campeón mundial y otro de Brasil, se llama Mailí. Ese es fue campeón mundial, que ganó la Copa Mundial en Estados Unidos de PBR. Y pues el mejor ganado seleccionado de reparo. Este es de puros toros. Son 30 montas de puro jinete de toros. Ajá. Más 6 al chorro a la ronda corta. Se dan 100 mil pesos de premio más Sevilla. Y este es el sábado 23 y el domingo 24 cerramos con el Rodeo de las Estrellas. Este es un rodeo con todas las disciplinas de este deporte, que son 7 disciplinas que se van a dar a conocer aquí, que se van a dar a hacer en este rodeo, o sea, en esta competencia. Vienen vaqueros lo mejor de México, también vienen los mismos, participan de Costa Rica, vienen lazadores, barrileras, también de Cuba, de Chata de Novillo, todas las disciplinas se van a practicar y viene ganado muy seleccionado de Chihuahua, ganado los potros de reparo, que es una ganadería que los compró en Estados Unidos y es un ganado de primera muy seleccionado y vienen norteamericanos a participar aquí también. ¿Dónde? Tenemos infraestructura para recibir este tipo de eventos. Sí, es en la arena de Rodeo 8 Segundos, sí. Que está a un lado, bueno, está en las instalaciones de la feria, pero a un ladito. Entonces, va a estar muy completo estos eventos, más aparte va a haber una arena alternante donde se van a realizar ahí competencias de carrera de barriles, de lazo, de carrera de polos, de amarre de chivas para los niños, categorías juveniles, infantiles, va a haber de todo, o sea, desde las 9 de la mañana va a estar gente compitiendo. Es un evento para toda la familia. Totalmente familiar, Sergio, la verdad es que es un evento que queremos que vayan todos los saltillenses, que los que han ido han tenido oportunidad de disfrutarlo y de conocerlo y que, bueno, totalmente familiar. Y seguramente habrá mucha gente de fuera, ¿no?
que busca este tipo de eventos. Mucho vaquero que dice... Viene, pues... viene mucha gente de muchos estados del norte del país, de aquí de la República, y se esperan alrededor de unas 50,000 personas. Ah, caray. Y el costo es muy barato, el costo son 50 pesos por disfrutar de muchas cosas de que van a estar aquí dentro, como el rodeo grill, que son los concursos gastronómicos. El sábado es de humadores y el domingo es de ribeye. Y luego de ahí nos vamos están los conciertos desde las 12 del día, hay música, grupos de música country, música norteña, banda, y el sábado una cabalgata, nos van a acompañar como 800 cabalgantes. Y también va a estar la exposición ganadera, exposición de aves exóticas, también la exposición de perros educados, y hay una que no se ha hecho, que es la primera vez que se hace aquí, que es una competencia de conformación y habilidad de mulares y asnales, de burros y mulas. Vienen como unos 40, 50 de varios estados de la República. Entonces va a estar muy padre, muy, muy, muy completo. Ingeniero, ¿y por qué el municipio apoya este tipo de eventos? Porque trae una gran derrama, ¿no? Mira, para lo principal, la derrama económica que trae a Saltillo. Estamos tratando de estar en todos los eventos posibles. Queremos que más gente nos visite, que conozca todo lo que hay en la ciudad, lo que hay alrededor, los viñedos que ya tenemos. El tema de los viñedos, claro. Los vinos que se producen en Saltillo, en Coahuila, son de los mejores que hay a nivel nacional, sin duda. Yo creo que los mejores. Y además de eso, bueno, el Museo del Desierto, todas las actividades que hay que conocer aquí en Saltillo, ¿no? Tenemos un gran evento mañana que arranca con el CENIR, que es el Consejo Nacional de la Industria de Reuniones, y estamos muy orgullosos de ese evento también, de haberlo traído a Saltillo. Es un evento que normalmente se hacía en playas, y por primera vez sale a un lugar fuera de playa y viene a Saltillo. Es el evento más importante de la industria de reuniones. Porque ese evento va a traer otros, ¿no? En consecuencia. Exactamente. Se junta toda la gente que toma las decisiones de dónde se hacen los congresos más importantes o los eventos más importantes del país. Y vienen a conocer Saltillo, se quedan aquí 3-4 días. Y esa es la idea, ¿no? Que este evento del CENIR, este evento del rodeo y todos los demás eventos que se tienen durante el año nos ayuden a que Saltillo esté activo, que haya derrama económica y que a fin de cuentas le caiga al bolsillo de los saltillenses. Me llama la atención que no solo es un evento de corte pues vaquero, ¿no? O sea, dice, tienes que mezclar la parte gastronómica, por lo que comentabas del Ribeye Fest internamente, ¿no? La verdad es que es una fiesta muy completa, todo el día de actividades, como bien dijo Mandín, desde muy temprano hasta tarde, y queremos que el que quiere ir con los niños en la mañana, que tenga oportunidad de subirse una vaquilla, que disfrute, que siente el ambiente del rodeo, bien. Los juegos que vamos a poner, los que van en la comida con la familia, que tengan buenos restaurantes, buena comida, que los que les guste mucho el tema del rodeo, que puedan ir a disfrutar un excelente nivel de rodeo aquí en Saltillo. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con este evento y estamos seguros que a la gente le va a gustar mucho y ojalá que nos acompañen a todos por ahí. Para resumir, ¿empieza el jueves? El jueves con una cena de gala. Esos boletos los va a vender el DIF Saltillo. Okay. A beneficio 100%. Perfecto. Va a ser a beneficio de los niños. Y el 22 tenemos a Alfredo Olivas, que va a estar ahí con nosotros. Un conciertazo que la gente lo está pidiendo. Ahí mismo, en la arena. Dentro de los eventos de la feria, obviamente el boleto es aparte. Pero ahí mismo en la 8 segundos. Sí, ahí mismo. En las instalaciones, donde se ponen el área de juegos en la feria. Sí. Ah, ok. La velaria. En la velaria. Okay. No, en la parte de atrás. En la parte de atrás de la feria. No, porque me imagino va a estar... Va a estar a reventar. Es un evento que llama mucho la atención y que va muy bien con el evento del rodeo. ¿Y luego qué sigue? Y luego sí, al otro día abrimos a las 12 del día las puertas para el público, el sábado con los concursos gastronómicos y pues todo lo que va a haber. También contamos con un pueblo vaquero que viene en una exposición de carretas del viejo oeste de hace muchos años y un campamento vaquero ahí para la gente. La granjita didáctica de la Western Kid, monta de borregos para los niños, la exposición de autos clásicos, la montura más grande del mundo que se hizo en Musquis por artesanos, ahí va a estar presente, está que se tomen la foto para el recuerdo. Y los rodeos, que el Super Bowl empieza a las 8 de la noche, el sábado, y el domingo a las 5 de la tarde. También para la gente que no alcanzó lugar o algo, se lo puede ver en la velaria, en la pantalla gigante. Okay. Se va a transmitir la señal y lo va a estar viendo ahí en vivo. Pues a ponerle las botas y los sombreros. La bota y el sombrero para irnos al rodeo. Perfecto. Se cierra el domingo, ¿verdad? El domingo cerramos. La premiación y todo. Con grupos también, los cadetes y otros grupos que vienen de Monterrey. Pues les deseamos mucho éxito. La verdad es que es un gran evento y pues hay que anotarlo ahí en la agenda para estar presentes, ¿verdad? Claro, claro.
Y lo van a usar, la verdad es que vale mucho la pena. Y a Saltillo lo hace muy fuerte este tipo de eventos. Perfecto, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Son las 9 de la noche con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más información para usted.